Hola, muy buenas a todos, Made in Spain una vez más con ustedes y hoy vengo con el episodio número 19 de mi serie Más a Fondo, con la FNFAL. La FNFAL es otra de las tres armas que pues se posicionan, están entre las más habladas, digamos, de Operation 7, que digamos son la G3, la M14 y la FNFAL. Si hiciéramos una lista de estas tres, a ver un posicionamiento, a ver cuál fuera la mejor. Yo, mi posicionamiento desde mi punto de vista, o sea, en mi opinión, sería G3, M14 y por último FNFAL. ¿Por qué? Porque de las tres, de todo el tiempo que he jugado yo, la FNFAL es la que más lento dispara. Y pues bueno, voy a intentar hacerme, como siempre, combitos, que es lo que intento. Y pues bueno, manos a la obra. Bueno, habéis visto cómo la he armado, mucha gente se preguntará por qué se pone silenciador. Si la verdad es que no le suma nada, simplemente le resta, pues la verdad es que silenciadores depende del gusto. A mí la verdad es que las armas me molestan como uno, dos, tres. El poder de las balas amarillas. Me viene, muere. Ay, recarga. ¿Y este qué hace aquí? Muere. Combo kill 5. Bueno, como... lo que decía, la verdad es que las armas, yo no sé si ustedes, pero a mí, depende del sonido de disparo, juego mejor o peor. ¿Por qué? Porque me molesta. Como ejemplo, la FNFAL, pues con el silenciador me gusta más como suena que con el cañón normal. Entonces, ¿qué hago? Pues que como el sonido me motiva más, pues le quito el cañón y le pongo un silenciador. ¿Cómo armarla? Pues la verdad, yo las armas... como la G3, la M14, o sea, todas las armas que hagan más daño, que sean calibre alto, calibre superior al de la M4, lo que procuro, descartemos la red, digamos calibre de G3, calibre de WA2000, lo que procuro es ponerla ni a full control ni a full puntería, o sea, fichipicha, mitad-mitad. Entonces, ¿por qué? Pues por la simple razón de que ya que solamente te hace falta pegar un tiro, como mucho dos tiros, o digamos, ya pongámosle tres. Se me olvidó que estaba el sniper ahí, puta madre. Como con armas como la FNFAL, te hace falta simplemente darle un tiro, dos o como mucho tres. Lo que hago es ponerle ni full puntería ni full control. ¿Para qué? Para darle más tiros. La FNFAL la recomiendo para mapas de distancia media o larga. Distancia corta, al disparar muy lento, la verdad es que es imposible darle de cerca. Porque, no sé, si el contrario se mueve sin apuntar, se moverá mucho más veloz que apuntando, claro. Pues no le pegas ningún tiro casi, es muy difícil pegarle un tiro. Ya que dispara muy lento, dispara, es que como si fuera semi. O sea, es impresionante. Como decía, ya que simplemente hace falta pegar un tiro o dos, o como mucho tres, lo que yo procuro es... ¡No, lo 90 y me mata, huevón! ¡Fua! Procuro ponerlas mitad control, mitad puntería. Para simplemente pegar dos tiros o tres y matarlo. Que ya que no importa que se suba para arriba, o se suba, o se baje, o se vaya. Pues bueno, la FNFAL. Ya os he explicado. Mira, aquí en este momento, fíjense. Han visto ahí que se ha asomado y se ha escondido. ¿Ven? Es muy difícil pegarle. O sea, le pegas el primer tiro y el segundo ya, si se mueve muy rápido, el tío, si se mueve sin apuntar, es muy difícil pegarle porque dispara muy lento. Yo aconsejo más la G3. Aconsejo más la G3 que la M14 y la FNFAL. Pero... ah, lo maté. Pero bueno, en eso consiste mi serie, ¿no? En hacer más a fondo de todas las armas. Vamos, manos a la obra. Bueno, a ver si quedamos primero. Porque están esto. Ven, es que la odio. Miren eso, huevón, se va mucho. Qué asco. No es que se vaya mucho, pero es que dispara muy lento esto. Ay. Eso. Pero mata muy rápido, mata más rápido el poder de las balas amarillas. Ay, lo maté. Bueno, como decía, mata más rápido que la M14. Y aún, o sea, tú le pones silenciador y mata más rápido que la M14 sin silenciador, aún teniendo menos rango, no lo entiendo, pero la FNFAL para mí está más bugueada que incluso la SCAR, mata más rápido desde mi punto de vista. Bueno, de verdad, la verdad es que como dije,
los daños, aunque las balas sean, hagan el mismo daño, desde el, de, entre el europeo y el latino varía el daño, aunque hagan, aunque según el juego hagan el mismo daño. Pero después de haber estado jugando a los dos, un año al latino y unos cuantos meses al europeo, pues ya lo notas, ¿no? Notas el cambio y notas todo lo que hay que notar. De momento voy primero, acabo de matar al líder. Y pues eso, lo que decía. A ver si quedo primero, de momento voy. A ver. Me quedo en blanco, ya no sé ni qué decir. ¿Por qué? Porque es que... Uf, muere, perra. Me quedo en blanco, la verdad. No sé qué decir. Porque es, esta arma... No me gustaría decirlo, pero esta arma es una mierda. Sé que a algunos le darán dislike, nada más por decir que es una mierda, porque les gustará mucho, pero es así, es así. Y ahora un lagazo, un lagazo. Madre mía, y no mató a ninguno, ¿eh? Buena, buena madre, buena. Este vídeo me está saliendo cutre. Cutre, muy cutre. Porque... Y ahora me escriben por TS. Pues no lo voy a leer, señor. No lo voy a leer porque estoy jugando. Ay, qué estrés. Recién vine de trabajar y ahora estoy muy cansado y no sé ni qué comentar. Simplemente, pues, muere. Y a este antes de pincharme lo mato. El de 100, el de 100, el de 100. Sandstorm es uno de los mapas más importantes en los cuales tienes... No, huevón, qué asco. ¿Cómo no aprendo la lección? Yo no aprendo la lección. Sabiendo que es sniper, voy y me asomo con la cabeza. No, no lo entiendo, la verdad. Sandstorm es uno de los mapas más importantes, o sea, en los que más tienes que ver el minimapa. Yo lo miro mucho. Igual, entre Sandstorm y Power Plant son los mapas que más hay que ver el minimapa. Luego hay otros mapas en los que no hay ni que verlos, que solo con el minimapa de la izquierda abajo, todo el radar, se llama radar más que minimapa, pues con ese simplemente ya puedes saber dónde están más o menos. Mira, y no muere y me acaba matando, huevón. Y me acaba matando. La próxima vez vendrá mi hermano. Made in Argentina. ¿Vos sos pelotudo o qué? ¿Vos sos pelotudo, gil de mierda? Venga, va, ok, no. Como les dije, vengo de trabajar y pues bueno. Espero que lo hayan disfrutado, like, compartir. Hasta la próxima.